voy caminando por la calle y de repente me consigo con este letrero: empanadas gigantes de medio kilo de carne y pollo. Me llamó la atención, así que vamos a ver, vamos a probarlas. Bueno, chavales, aquí me encuentro en el local donde venden las empanadas gigantes aquí en Santiago de Chile. Salen en 2.500 pesos chilenos. Y tú te preguntarás, ¿cuándo son 2.500 pesos chilenos en dólares americanos? Que yo no sé, bueno, son 2 dólares con 70 centavos. Así es, comenta ahí, caro o barato, en tu país, ¿cuánto cuesta? Vamos a ver qué tal, vamos a valorar esta empanada gigante aquí en Santiago de Chile. Bueno, chavales, aquí está la empanada de medio kilo aquí en Santiago de Chile. ¿Qué tal? Esta vez las pedimos de carne para probarla. Esta es mi mano y esta es la empanada como tal, ¿no? Más grande que mi mano. Vamos a degustar esta empanada. Bueno, chavales, aquí nos encontramos en Santiago de Chile. Para los que quieran venir a comerse esta empanada de medio kilo, se encuentra frente a la plaza de Maipú, estación Maipú, en una galería. Esta es la aquí venden la empanada, en esta tienda que está aquí, este local. No sé si me pueda comer toda esta empanada, vamos a ver qué tal. Vamos, está caliente. Vamos a esperar que se enfríe un poco y vamos a darle la valoración indicada. Bueno, grasosos, la empanada es grandecita y pesa bastante. No la puedo agarrar así por así, miren. Está pesadita esta empanada como tal. Ahora sí, la pude levantar un poquito para que vean. Esta es mi cara, vean mi cara. Con la empanada, casi el tamaño de mi cara. Bueno, buen provecho, chavales. Mira esto. Vamos a ver qué tal. Se ve que llena bastante por la masa. Bueno, aquí en Chile le llaman empanadas a... Esto es como una masa hojaldrada, ¿no? Como unos pastelitos, le diríamos nosotros en Venezuela. Empanadas al horno como tal, no son fritas. Esta es carne, parece que tiene cebolla. Esta es empanada de pino, creo que esta es una empanada de pino gigante. Así un guiso de carne con cebolla, con full cebolla. Bueno, vamos a seguir degustando esta empanada, a ver qué tal. Sabe a carne con cebolla. La típica empanada de pino aquí en Chile. Mira, full carne y full cebolla como tal. Bueno, así vamos, no llevamos nada, llevamos unos 3 mordiscos apenas. Medio kilo de empanada, está pesada, no sé si me voy a comer toda esta empanada, esta empanadota. Mira, compárenla con mi cabeza. Se me hace parecido el guiso de esta empanada de pino al guiso de la hallaca navideña venezolana. Porque será porque tiene como aceituna y se me da un toque parecido, ¿no?
No sé si es por la cebolla, pero sabe aceitunada la carne. Y me hace comer guiso navideño de la yaca. Parecido, no igual, porque obviamente no tiene pollo, ni cerdo, ni nada de eso, pero eso es lo que más se me parece. Es bastante, chavales. No está mala la carne. Pero sí llena. Llena la masa. Digamos la mitad. La mitad de la empanada. Está buena, ¿sabe? La típica empanada chilena. Yo le pondría un airecito de picantico, pero aquí en la mesa no hay. Para acompañarla, ¿no? Si nos comemos toda esta empanada, bueno, vamos a hacer historia en este canal, ¿no? Full cebolla y carne. Mira, ¿qué tal? Así queda. Es bastante pesada la masa. Aceituna, me sabe aceituna. Tiene un pedazo de huevo sancochado. La aceituna, no me gusta la aceituna. La paso con el sabor, del sabor, pero de comérmela no. Bueno, chavales, así quedó la empanadita. No pudimos más, es bastante, es medio kilo. No me gusta la aceituna, no me gusta el huevo sancochado, así tampoco, no soy amante del huevo sancochado. Prefiero el huevo frito o el revoltillo, ¿no? Como tal. Vamos a dar la puntuación. Para el precio me parece que está bien, 2.500 pesos, que son $2.70, una empanada de medio kilo. Me parece que está súper bien. No soy amante de este tipo de empanadas al horno. Una vez probarla, como quien dice, hay que probar siempre una vez, ¿no? A ver qué tal. No está mala. Del 1 al 10, ¿cuánto le doy?
Por precio, por sabor, le doy su 9. Tiene un buen 9. Es la empanada típica chilena de pino, solo a una escala más grandecita, ¿no? Es su sabor tradicional, se respeta eso. Que no quiera decir que a mí no me guste la aceituna y el huevo sancochado de la empanada, no quiere decir que la empanada esté mala. Es cuestión de gusto. Le doy un 9, pienso que es una valoración justa por precio, por tamaño y por calidad. Un bien 9 merecido a la empanada gigante de aquí de Santiago de Chile en Maipú. Este es el local para quien lo quiera visitar. 2.500 pesos chilenos, $2.70. Ven y la prueba. Esta es la de carne, hay también de pollo. Así que, bueno, grasoso, sin más nada que decir, déjame tu comentario ahí. ¿Qué te pareció este video? Si has comido empanadas gigantes en Santiago de Chile, ¿qué te parecen las empanadas de pino? Déjame los comentarios ahí que en la brevedad posible te estaré respondiendo. Y si te está gustando este tipo de contenido, te invito a compartirlo con tus amistades porque de esta manera estás apoyando a los creadores de contenido. Bueno, grasoso, sin más nada que decir, nos vemos en una próxima oportunidad. Pendiente.